Una trayectoria que ha sido valorada y reconocida en distintas ocasiones y en escenarios. Sin ir más lejos, el rey y la reina entregaron a Manuel Torres el Premio Nacional de Innovación en el año 2015. Además, el rey ha tenido ocasión de visitar sus instalaciones. Creo que es importante que las instituciones, en este caso al máximo nivel del Estado, apoyen y den respaldo a quienes contribuyen a la prosperidad, al desarrollo económico, y lo hagan desde una sensibilidad social, como es el caso. Porque es conocido que la empresa de Manuel Torres tiene en el marco de su responsabilidad social acciones en beneficio de distintos proyectos solidarios y que atienden a personas y colectivos con especiales necesidades. Acciones en las que los propios trabajadores y trabajadoras de la empresa se implican. Una manera de entender la empresa que también quiero destacar.